el pavo y la pavita, sin mirar para los lados. Lo zapateo a bimba cuando está medio entonado. Báilalo tú, mi morena, báilalo tú, mi catira, báilalo tú, mi negrita, mi joropo, el pellejao. Hay una tierra en mi tierra donde se baila apretado. Baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita, sin mirar para los lados. Lo zapatea Juan Bimba cuando está medio entonado. Báilalo tú, mi morena, báilalo tú, mi catira, báilalo tú, mi negrita, mi joropo, el pellejao. Apunte suela, lo repica el buen llanero, que el forastero se siente identificado. A medianoche hasta que viene amaneciendo, y a tardecita con el sol de los caos. Trae, muchacho, la camasa, que el polvo está alborotado. Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado. Están llegando más pareja y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado. Trae, muchacho, la cama, saque el polvo, está alborotado. Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado. Están llegando más pareja y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado. El joropo es el rey, canta el vago pendenciero, la mujer del hacendado y el sapito en el jagüey. Cántamelo, mayullita, en la manga del caney. Ese joropo sabroso que lo cantó José Antonio, pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley. Hay una tierra en mi tierra donde el joropo es el rey. Canta el vago pendenciero, la mujer del hacendado y el sapito en el jagüey. Cántamelo, mayullita, en la manga del caney. Ese joropo sabroso que lo cantó José Antonio, pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley. Afina el cuatro con papel y cántese una, pero ante todo búsquese algo pa' beber. Mira en el cielo la carita de la luna, se ha puesto triste y es que quiere amanecer. Es en Valle de la Pascua donde se aprende a querer este ritmo contagioso que nos llena de placer. Además es patrimonio, santo Dios, corre al demonio que no se venga a meter. Es en Valle de la Pascua donde se aprende a querer este ritmo contagioso, todo lleno de placer. Además es patrimonio, santo Dios, corre al demonio que no se venga a meter. Bueno, un gran saludo para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, impulsando nuestra música criolla, nuestra música nacional. Bien, amigos televidentes, ya se encuentra aquí en el sede del programa Sentimiento Llanero nuestro invitado de la semana, Mario Canelón, el Caricari Sabanero. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido al programa. Bueno, encantado, hermano, saludarte, ¿verdad? Aquí estoy contento de estar acá en tu programa por primera vez. Bueno, y esperando que toda la gente de Ciudad Guayana apoye en este folclore del arpa cuatro y maraca que viene del llano, Guárico, Apure, Barinas, Coedes y Portuguesa. De su tierra, Barino. Tú eres barinés, pero tienes, ¿cuántos años residenciado aquí en Guayana? Bueno, ya tengo aproximadamente 20, 25 años acá, en Ciudad Guayana, donde me han dado bastante el apoyo, los folcloristas, los empresarios, amigos míos. Bueno, y vivo aquí, pero siempre estoy viajando hacia afuera, pues. Mario, ¿cómo fueron tus inicios en la música llanera? Bueno, los inicios míos fueron aparte de la escuela, en la primaria, cuando estaba estudiando el primer grado. Después de los 6 años yo empecé a cantar porque mi papá era músico, ajá, era cantante. ¿Allá en Barinas? En Guanare, Estado Portuguesa. Ah, ok. Tú naciste en Barinas, pero te criaste en Guanare. En Guanare, Estado Portuguesa, la tierra del Silbón. La tierra del Silbón y la capital espiritual de Venezuela. Correcto. La tierra de nuestra Virgen de Coromoto. Exactamente. Bueno, Mario, hoy nos traes aquí un proyecto musical, homenaje a tres grandes intérpretes del canto sabanero: Reinaldo Armas, el Cardenal Sabanero, el desaparecido Julio Miranda, el cantautor del amor, y José Lee Nieves, el Pico de Oro de Venezuela. ¿Cómo nace esa idea de rendirle este tributo a estas grandes figuras de la canta criolla, de la canta nuestra, de la canta vernácula? Bueno, eso, yo como soy muy admirador de las canciones de Reinaldo,
de Julio y de José Luis. Yo dije, bueno, voy a hacer un disco para rendirle un homenaje a estos tres grandes artistas de la canta venezolana. Bueno, y de ahí nació esa idea, pues, de grabar estas canciones y traerlas a la televisión mientras llegan las canciones mías. Pues, yo como cantautor de nuestra música venezolana, porque pienso que a las personas como Reinaldo se les hay que rendirle honor ahora que está vivo todavía, ¿no? Claro. No después que una persona se muere. Claro, lo estamos haciendo a Julio Miranda para recordarlo, ajá, porque yo estuve mucho tiempo con Julio en una gira, uh-huh, y nació la idea de hacerle esas canciones a estos tres grandes artistas de la canta venezolana. Muy bueno tu proyecto musical. Esperamos que el público le dé el total respaldo, pues, a este disco de Mario Canelón, que ya está en el mercado y que, bueno, lo pueden adquirir llamando a tu número de contacto, ¿verdad? Bien, Mario, ¿con qué vamos a continuar ahora? La gente quiere seguir viéndote a través de este programa que lleva la rienda de la canta sabanera en Guayana. Bueno, un tema que le pertenece a José Luis Nieves, Rumbo al Hawái. Bueno, señoras y señores, nos vamos rumbo al Hawái con Mario Canelón, el Caricari Sabanero, nuestro invitado de esta semana en TV Guayana. Te vi solitaria en la sabana, iba muy triste pensando rumbo al Hawái. Sería por eso que la noble campechana se lamentaba colgando allá en el Caney. Ayer te vi solitaria en la sabana, iba muy triste pensando rumbo al Hawái. Sería por eso que la noble campechana se lamentaba colgando allá en el Caney. Esa es la ley que vivimos en el llano, porque todos lamentamos cuando se aleja un querer. Llanera tenías que ser para robarle al palmar ese murmullo, el rosal que le dio el atardecer. Esa es la ley que vivimos en el llano, porque todos lamentamos cuando se aleja un querer. Llanera tenías que ser para robarle al palmar ese murmullo, el rosal que le dio el atardecer. ¿Cómo te recuerdo, mi llano? Esas mujeres preciosas. Y nos vemos en Farinas. No lo niegues al camino, esa mirada con brillos de amanecer, que solo así podrá traer su sendero. Dale su abrigo porque quiere florecer. Sigue tu rumbo, no lo niegues al camino, esa mirada con brillos de amanecer, que solo así podrá traer su sendero. Dale su abrigo porque quiere florecer. Si es de volver, que sea por otro sendero. Le preguntas al potrero si tiene listo el corcel pa' que puedas recorrer y digas al galopar: del llano soy caporal de tu cariño también. Si es de volver, que sea por otro sendero. Le preguntas al potrero si tiene listo el corcel pa' que puedas recorrer y digas al galopar: del llano soy caporal de tu cariño también. Si alguna vez le ofendí,
La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar. Usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente. Yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así. Para todas las mujeres, las señoras bellas del mundo, saludo a las mujeres del Palmar, de Upata, de Guayana. Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir. Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, señora, valdría la pena mentir. Es natural que una dama muy hermosa conquiste el mundo simplemente con reír. Pero no admito que intervengan estas cosas que son privadas y que han de tener sufrir. Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí. Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Bueno, qué hermosa esa canción a usted, dedicada a todas las mujeres que están viendo el programa. Mario, nada mejor que cantarle a las mujeres, ¿verdad? Exactamente, lo más bello del mundo. Mario, hablemos de cuántas producciones discográficas tienes hasta ahora en tu carrera profesional. Bueno, he hecho 4 trabajos discográficos y la nueva que estamos ahora haciendo para que salga en el mes de julio, si Dios quiere. ¿Cómo se va a llamar esa producción discográfica? El tema es titulado Vivo Llorando por Ella. Un guayabo que viene. Usted como que siempre vive llorando por ella. Ah, bueno. ¿Alguna mujer en especial o es algo de metáfora nada más? No, de metáfora nada más, sí. Solamente sí. ¿Con qué músico te ha respaldado durante la grabación de estas producciones discográficas que me acabas de hablar? Bueno, estuve la oportunidad de haber grabado con el maestro Cándido Herrera, el Arpa de Oro de Venezuela. Murió recientemente. Murió recientemente. Sí, el maestro Cándido Herrera grabó casi 200 discos. Nació un 10 de marzo de 1940 en El Baúl. Y bueno, comenzó en el año 1955. Bueno, y te felicito por haber grabado con ese ícono, con esa gloria, que fue el maestro Cándido Herrera. Bueno, de verdad. Bueno, y me grabé también con el maestro Tobías Pérez. Otra institución en el ARPA que vive aquí, es el Samán de Apure. El Samán de Apure. Ah. Saludos al maestro Tobías Pérez, ¿vale? Viejito pabellaco ese, ¿no? Bueno, y estoy preparando ya ese nuevo trabajo discográfico para el mes de julio. Por allí estaremos bautizando, si Dios quiere, ese trabajo. Mario, ¿cuál ha sido tu aporte musical al llano colombo venezolano? Porque tus canciones se han escuchado no solamente en este llano nuestro, sino mucho más allá de la Arauca. Bueno, he estado en muchos programas, de verdad, de la radio, de la televisión, aparte, afuera, pues, en donde he ido hasta traspasando fronteras. Es que tú has hecho de todo, tú has sido cantante, compositor, hombre de radio, productor, bueno. Bueno, de todo un poquito. Sí. Lo único que te falta es ser bailarín de radio, ¿vale? Mira, se me toca bailar, bailo. Claro, y usted baila bien joropo como buen llanero, ¿verdad? Exactamente. Tú sabes, Mario, que yo hoy estoy mostrando aquí este mandador. ¿Tú sabes lo que significa esto para los llaneros? Tú eres el símbolo de mando, ¿verdad?
Bueno, este mandador me lo regaló el maestro Pantoja, chicos. Yo quiero enviar un saludo al maestro Pantoja para usted, maestro, y toda su familia. Muchas gracias. Aquí estoy con su símbolo de llano que se trajo de ese guárico, de allá del Parque Nacional Aguaro Guaritico. Entonces, que un saludo, pues, al maestro Pantoja y muchas gracias por este mandador. Seguiremos pastoreando un rebaño de emociones con el mandador del verso y la copla, pero esta vez con el mandador de Pantoja. Vamos a seguir con el programa, Mario. ¿Qué nos tienes ahora? Bueno, la canción que viene a continuación viene un tema dedicado especialmente a un gran amigo que lamentablemente se nos fue y lo recordamos y lo llevamos en el corazón todos los que apoyamos nuestra música, los cantantes, los compositores, a nuestro gran amigo Julio Miranda, el tema Mi Confidente. Lo hice con todo el cariño del mundo para recordarlo y llevarle esa canción a nivel nacional para que siga sonando sus canciones. Bueno, señoras y señores, vamos a disfrutar de este tema en la voz de Mario Canelón, el Caricari Sabanero. Siempre recordaré por ser tan buena conmigo. Se fue para no volver, tan tierna, linda y muy fiel. Qué cruel ha sido el destino. Ayer murió una mujer que siempre recordaré por ser tan buena conmigo. Se fue para no volver, tan tierna, linda y muy fiel. Qué cruel ha sido el destino. Diosito lindo, ¿para qué te la llevaste? Si bien sabía que ella era mi motivo. Como una rosa, claro, con todo y espinas. Era mi amiga y siempre nos entendimos. Mi confidente ya se ha marchado. Me siento solo, desesperado. Porque señor, me la has quitado. Adiós amiga, cuánto te extraño. Mi confidente ya se ha marchado. Me siento solo, desesperado. Porque señor, me la has quitado. Adiós amiga, cuánto te extraño. Y el jazmín han perdido su fragancia. Queda poco por decir, yo también quiero morir. Ya se truncó mi esperanza. Se marchitó mi vergel, la gardenia y el jazmín han perdido su fragancia. Queda poco por decir, yo también quiero morir. Ya se truncó mi esperanza. Diosito lindo, ¿para qué te la llevaste? Si bien sabía que ella era mi motivo. Como una rosa, claro, con todo y espinas. Era mi amiga y siempre nos entendimos. Mi confidente ya se ha marchado. Me siento solo, desesperado. Porque señor, me la has quitado. Adiós amiga, cuánto te extraño. Mi confidente ya se ha marchado. Me siento solo, desesperado. Porque señor, me la has quitado. Adiós amiga, cuánto te extraño. Thank you.
primer amor se quiere y nunca se olvida. Qué bonita es la gardenia, qué delicio es su perfume, si se siembra y se cultiva. Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida. Qué bonita es la gardenia, qué delicio es su perfume, si se siembra y se cultiva. Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida, sembré la rosa más bella, pero con largas espinas, que mientras más la regué más profunda fue herida. Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida, sembré la rosa más bella, pero con largas espinas, que mientras más la regué más profunda fue herida. Recordar, si no hay más que cicatrices, igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces. ¿De qué vale recordar, si no hay más que cicatrices, igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces? Todo se fue con las olas. No llegué a sentirme triste, amor. A primera vista para mí creo que no existe. Solo fue una pesadilla, no importa cuánto la quise. Todo se fue con las olas. No llegué a sentirme triste, amor. A primera vista para mí creo que no existe. Solo fue una pesadilla, no importa cuánto la quise. Bueno, bonito pasaje ese, amigos televidentes. Pesadilla entre las flores, popularizado por Reinaldo Armas de su disco La Inspiración del Poeta, que grabó con el maestro Remigio García. Quiero recordarles a todos ustedes nuestro punto de contacto, el 0412-184-5724. Ese número que ustedes tienen en pantalla, allí pueden enviar su mensaje de texto. Sigo conversando con Mario Calderón, el Caricari Sabanero. Bueno, Mario, todo el mundo no dice Mario Calderón, pero cuando dice el Caricari ya todo el mundo te identifica. ¿De dónde viene ese seudónimo? Bueno, cuando yo tenía 15 años, yo empecé a cantar, siempre me salía de la escuela y llegaba donde estaba Montenegro, un cantante que andaba siempre con Manabre. Ajá. Y cuando me veían siempre, yo llegaba siempre vestido así, siempre me gustaba, andaba, tú sabes, con, de negro. De negro, y me cambiaba, y entonces me decía, oye, pero a usted sí le gusta cambiarse de ropa y esto, vamos a ponerlo como, el nombre de él va a ser el Caricari Sabanero. Me quedé el Caricari Sabanero. Todo el mundo te identifica como el Caricari. Tú dices Mario Calderón, ¿quién es Mario Calderón? Sí. Me conoces algunos, pero tú dices Caricari Sabanero. Pero un Caricari que vuela mucho usted, ¿no? Ah, bueno. Mario, tú estás preparando un festival de contrapunteo. Tú sabes que el contrapunteo es una de las facetas más difíciles dentro de la música llanera, ¿verdad? Allí en el contrapunteo pareciera que las palabras son más rápidas que el pensamiento. El festival que estás por montar en este año se llama El Silbón de Oro, para recordar pues esa leyenda que deambula por el llano sobre el espanto portugueseño. ¿Qué nos puedes comentar de ese festival? Bueno, este es el segundo festival internacional de contrapunteo llanero, porque vienen de Colombia, Villavicencio y otras partes de Colombia. Que o sea, vienen del Meta, de Arauca, de Casanare, de Vichada. Correcto. A medirse con los coperos de aquí. A medirse con los coperos de aquí, de Guárico, Apure, Barinas, Cojedes y Portugués. ¿Ese festival lo vas a hacer aquí en Ciudad Guayana? Sí, va a ser aquí en Ciudad Guayana. ¿Para qué fecha más o menos? El 30 de abril. Acá. Sí. ¿Y hay alguna persona que va a ser homenajeada?
Damaso Delgado, el escritor de La Leyenda del Silbón, uh-huh. y Edgar Romero, El Tigre en la Casita. Qué ¿Quién bueno. no conoce a Edgar Romero, El Tigre claro, en la Casita? Qué bueno que se le haga un homenaje al tigre. ¿Vale? El tigre tiene, bueno, el tigre es más viejo que la medicina americana. Pues. Folclorista 100%, sí, ¿verdad? Sí, señor. Pero, saludos a nuestro gran amigo Edgar Romero, El Tigre de la Casita. Ahora, ¿quiénes te apoyan? ¿Quiénes te han dado la mano para montar este tipo de festival? Porque realmente un festival esto requiere de mucha organización y de mucha logística. Bueno, le doy las gracias a nuestro gran amigo Anselmo Solano uh-huh. y también a Rafael Bolívar, un cantante de música venezolana. Le doy las gracias a ellos que me están apoyando para que este espectáculo sea en realidad el 30 de abril. Un hecho, el festival del Silbón de Oro. Amigos, vamos a continuar con el programa. Sigan disfrutando del talento y de la voz de nuestro invitado, Mario Calderón, el Caricari Sabanero. Copitas decides que echarme de casa, por unas poquitas que ayer me tomé allá en el bar. Me desheredas y me despojas de todo, diciéndome que no me puedes perdonar. Por una pintura de labios marcada en mi ropa, por unos zarcillos metidos en mi maletín. Injustamente dices que soy un canalla, que no soportas vivir con alguien así. Son coincidencias, mi amor, son coincidencias. No estés pensando que de eso yo soy capaz. Soy un bohemio, no lo niego y tú lo sabes. Puedo llegarte con tragos, pero eso jamás, porque son coincidencias, mi amor, son coincidencias. No estés pensando que de eso yo soy capaz. Soy un bohemio, no lo niego y tú lo sabes. Puedo llegarte con tragos, pero eso jamás. Tú sabes que te quiero y soy incapaz de hacerte daño. Y con otra menos. Que vistes en el automóvil, por unos rasguños recientes en mi rostro fiel. Dicen que anduve melodeando en un zoológico, pues te equivocas, yo no hago ese papel. Por un comentario que hicieron chismoso del barrio y un poco de arena que había en el bolsillo de un chor, me está juzgando como cualquier vagabundo. Deja los celos, te lo pido por favor. Son coincidencias, mi amor, son coincidencias y pequeñeces que no merecen discusión. Somos felices y eso a muchos les molesta. No perdamos la cabeza y que viva la unión, porque son coincidencias, mi amor, son coincidencias y pequeñeces que no merecen discusión. Somos felices y eso a muchos les molesta. No perdamos la cabeza y que viva la unión en el nombre de Dios. Parte en el corazón.
Siempre que llega diciembre quisiera poder volar y cruzar el ancho mar con rumbo hacia otra nación, donde se vean otras caras y muchas cosas distintas, donde se nutra mi vista con bonitos sentimientos, sin el encarcelamiento del recuerdo de su amor. Otro diciembre sin ti, amor de mi alma, no quisiera ni pensarlo. 24 y 31 me parten el corazón. Siempre que llega diciembre quisiera poder volar y cruzar el ancho mar con rumbo hacia otra nación, donde se vean otras caras y muchas cosas distintas, donde se nutra mi vista con bonitos sentimientos, sin el encarcelamiento del recuerdo de su amor. Libre de aquellos amigos que me miraron contigo y preguntan qué te hiciste, sin saber que te me fuiste, dejándome un cruel dolor. Y libre de los detalles, voy disperso por las calles y las veredas del pueblo, alimentando el recuerdo insólito de su adiós. Otro diciembre sin ti, mi amor. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo sufrimiento? Dime, mi amor, ¿cuándo vas a regresar? Para que pasen el 31 y 24 escuchando esta canción. Otro diciembre sin ti, amor de mi alma, que me hago en Nochebuena a destapar la botella fatal de tu ingratitud. Chicos y grandes también destapando muy contentos, regalo del cargamento que trajo el niño Jesús. Despertinas y grinaldas, cohetes y bambalinas, en las noches decembrinas serán como carcajadas. Mi vida no vale nada por culpa de su actitud. Otro diciembre sin ti, amor de mi alma, que me hago en Nochebuena a destapar la botella fatal de tu ingratitud. Chicos y grandes también destapando muy contentos, regalo del cargamento que trajo el niño Jesús. Vespertinas y grinaldas, cohetes y bambalinas, en las noches decembrinas serán como carcajadas. Mi vida no vale nada por culpa de su actitud. Mira cómo son las cosas, aquellos tiempos de rosas hoy son recuerdos amargos, los refugios sin embargo a mi loca juventud. Otro diciembre vacío, con lágrimas y con frío, anhelando su regreso. ¿De qué me valen mil besos si no me los traes tú? Mis amigos, bueno, es un gusto y un placer seguir con ustedes, parado aquí en la puerta de este canal criollito y sabanero de Sentimiento Llanero. Y esta semana nuestro invitado es Mario Canelón, el Caricari Sabanero, que está acompañado por nuestra agrupación base, Somos Venezuela. Ahí están en pantalla esta agrupación que dirige el maestro Fernando Méndez, el popular Napo. Cualquier contratación, sus números de contacto aparecen en pantalla para que usted se dé un banquete en su reunión social con música de arpa, cuatro y maracas. Bueno, Mario, te voy a invitar ahora para que interpretes en esta propuesta musical que hoy nos estás presentando en TV Guayara una canción que es un ícono, una canción que fue el tema con que se catapultó uno de tus homenajeados en este disco, Julio Miranda. Ese pasaje que compuso estando una vez cantando allá en Caracas, en La Pureña, y que luego llegó a las manos del maestro Gustavo Sánchez, que se la arregló y bueno, lo pulió. Ese pasaje se llama Egoísmo, ¿verdad? Egoísmo. Una canción que realmente es de obligatoriedad cantarla
en cualquier escenario donde un intérprete de la música llanera se presente, ¿verdad? Egoísmo. Esa canción llegó y marcó el inicio y bueno, y lo inmortalizó a Julio Miranda. Entonces, Mario, te invito al escenario, al pie del arpa, para que los televidentes sigan disfrutando del programa con tu presencia y este bellísimo tema que se llama Egoísmo. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar, si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar, si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si así es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si así es la vida, la que nos marque el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Si así es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si así es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer.
cerquita de mí otra vez. Yo le voy a preguntar si en el mar de sus ojitos no quedará un rinconcito donde poderme mirar. Ella me comprenderá, ya me dirá la verdad. Y si me pide que llegue a lo más profundo o al otro lado del mundo, por su amor voy a llegar. Por fin la voy a tener cerquita de mí otra vez. Yo le voy a preguntar si en el mar de sus ojitos no quedará un rinconcito donde poderme mirar. Ella me comprenderá, ya me dirá la verdad. Y si me pide que llegue a lo más profundo o al otro lado del mundo, por su amor voy a llegar. No importa su cariño, sin él estaría perdido. Me moriría si me llegase a olvidar. Ahora canto mi canción desesperada. Ábrete pronto, ventana, no me digas que no estás. Guitarra compañera, tú que conoces mi pena, canta conmigo, mira que quiero llorar. Que si la noche me ha robado sus encantos, juro por Dios que no aguanto, y ese sería mi final. Esta canción va con mucho cariño para una mujer hermosa que conocí. Dios te bendiga. Ayer la miré pasar, sentí mi cuerpo vibrar. Ella es como una orquídea, de toda la más hermosa, más fragante que una rosa es como la reseda. Nunca pude comprender cómo pudo suceder. Si mis antorchas que aún mantienen su luz tropiezan con una cruz oculta en la oscuridad. Ayer la miré pasar, sentí mi cuerpo vibrar. Ella es como una orquídea, de toda la más hermosa, más fragante que una rosa es como la reseda. Nunca pude comprender cómo pudo suceder. Si mis antorchas que aún mantienen su luz tropiezan con una cruz oculta en la oscuridad. No importa su cariño, sin él estaría perdido. Me moriría si me llegase a olvidar. Ahora canto mi canción desesperada. Ábrete pronto, ventana, no me digas que no estás. Guitarra compañera, tú que conoces mi pena, canta conmigo, mira que quiero llorar. Que si la noche me ha robado sus encantos, juro por Dios que no aguanto, y ese sería mi final. Bueno, señores, minutos finales de este programa con el invitado Mario Canelón, el Caricari Sabanero. Mario, hace 20 años yo me acuerdo que aquí en Guayana había mucha música criolla, música llanera, talento vivo en los centros campestres de la ciudad. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué ha desaparecido el talento vivo en los escenarios de los centros campestres de toda Ciudad Guayana? Bueno, yo personalmente le pido a los empresarios para que puedan abrir más establecimientos donde se pueda... El viernes, hoy domingo, pues la música venezolana, de verdad que se ha perdido un poco. Uh-huh. En realidad muchos clubes campestres, muchas personas quieren ir el día domingo, un sábado, en el día o en la noche, y no hay para dónde en realidad. Hay poquitos clubes por allí donde presentan música venezolana. No sé qué en realidad qué está pasando. Sería bueno que se rescatara ese talento, esos espectáculos, para darle trabajo a ustedes, los talentos de la región. Correcto. Los talentos de otras partes del país que venían a Ciudad Guayana a mostrar, bueno, su espectáculo. Bueno, Mario, minutos finales del programa. Quiero agradecerte, de verdad, la presencia aquí en el canal criollito de Sentimiento Llanero a través de TV Guayana. Y bueno, para lo del festival, chicos, es importante recordar lo de este festival, el Silbón de Oro, donde Colombia y Venezuela se unen, se abrazan a través del contrapunteo, a través del folclore llanero. Bueno, yo lo invito para el 30 de abril, el Festival Internacional de Contrapunteo Llanero, el Silbón de Oro, por segunda vez. Eso va a ser en el Club Campestre Guayana, Antiguo Pavo Real. No se lo pierdan, el 30 de abril, allá nos vemos. Allá nos vemos. Bueno, muchas gracias por haber venido, Mario. Nos vamos entonces con una canción titulada Decisión.
Yo me despido, amigos. Hasta mañana, hasta la próxima semana, sí, señor. Hasta la próxima semana, cuando una vez más estaré aquí en TV Guayana para presentarle Sentimiento Llanero. Pensarlo tanto, esta es mi decisión. Lo ideal es separarnos por evidente razón. Después de pensarlo tanto, esta es mi decisión. Lo ideal es separarnos por evidente razón. No tiene sentido seguir fingiéndole al mundo. Basta de apariencias, no es esa la solución. Si me quisiste, yo también te quise mucho. Y ahí está nuestro producto y pertenece a los dos. Cuidémoslo mutuamente, sin mezquita ni rencor. No tiene sentido seguir fingiéndole al mundo. Basta de apariencias, no es esa la solución. Si me quisiste, yo también te quise mucho. Y ahí está nuestro producto y pertenece a los dos. Cuidémoslo mutuamente, sin mezquindad ni rencor. De ti me quedó muy poco, más o menos tu amistad. Y un manojo de recuerdos para mi posteridad. De ti me quedó muy poco, más o menos tu amistad. Y un manojo de recuerdos para mi posteridad. Que el tiempo te premia ya que yo no pude hacerlo. Tú no me dejaste por tu gran complejidad. De todos modos no tengo nada en tu contra. Buscaré consuelo en otra, tú también lo buscarás. Y aunque me digas cobarde, te deseo felicidad. Que el tiempo te premia ya que yo no pude hacerlo. Tú no me dejaste por tu gran complejidad. De todos modos no tengo nada en tu contra. Buscaré consuelo en otra, tú también lo buscarás. Y aunque me digas cobarde, te deseo felicidad. Pensarlo tanto, esta es mi decisión. Lo ideal es separarnos por evidente razón.